Vale, pues buenos días. Comenzamos ahora con la rueda de prensa previa al partido este domingo, que nos enfrenta al Kirolbez Baskonia. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Moncho, además de la baja de Pepe, ¿alguna cosa más a los días del partido? ¿Algún problema? Bueno, la baja de Kendall, al margen de sí, pues tiene una fisura en el dedo pulgar de su pie derecho, no me quiero equivocar. Y bueno, pues prácticamente lleva casi 2 semanas, 10 días sin poder entrar con nosotros. O sea, son a día de hoy los problemas que tenemos. ¿Qué tal ha ido la semana para Maxim? Bueno, pues seguimos, como os había adelantado la semana pasada, seguimos aumentando progresivamente las cargas, con unos descansos pautados por parte del cuerpo médico, fisioterapeuta y preparador físico. Entonces, bueno, hemos aumentado progresivamente, como te digo, las cargas y la presencia en el entrenamiento. Hasta ahora, bueno, pues digamos que las respuestas o el feedback son positivas, porque conseguimos que tras el entrenamiento pues no aparezca la inflamación. Sigue con las inyecciones de plasma por parte del cuerpo médico. Hoy le toca descansar y mañana volverá a entrenar, y esperemos que llegue de nuevo a la competición. Dentro de, bueno, todos los problemas que ha habido en las últimas semanas y también esta semana, ¿no? Para confirmarse que Pepe tendrá que estar al menos 15 días fuera. Una buena noticia que premia también la magnífica temporada que lleva Nacho, esa convocatoria para estar con la selección. Sí, siempre que uno de nuestros jugadores, sea Nacho, sea Nick, sea Hlynason, sea Andy Obst, no me dejó a nadie, ¿verdad? Pues vaya convocado, pues para nosotros es motivo de orgullo, lógicamente, porque quiere decir que son jugadores de primer nivel para sus equipos nacionales y que están haciendo un buen trabajo con nosotros. Entonces, bueno, muy contentos. En el caso de Nacho, que había ido, había dejado de ir y ahora vuelve a ir, pues muy contento también, porque creo objetivamente que lo merece y me alegro mucho. Bueno, da igual, ¿no? Lo que yo pueda pensar, ¿no? Como desconozco. Pero bueno, para mí era un equipo que jugaba muy bien, que defendía muy bien, sus valores estadísticos ahí están. Había ganado 3 partidos por casi 50 puntos. Bueno, a mí me parece que jugaba muy bien y que lo hacía muy bien. Nada más. Muchos cambios, Barruntas, no ha tenido tiempo, además, con tantos partidos, con la llegada de... Bueno, no, para que el entrenador pueda influir, además de la dirección de partido, lógicamente, pues tiene que entrenar y Peras pues no ha tenido mucho tiempo entre viajes y competición, ¿no? En los 2 partidos que lleva dirigidos como entrenador, bueno, pues el 95 o el 98% de las cosas son situaciones que ya Baskonia venía haciendo, trabajando. Ha jugado antes de ayer, si no me equivoco, vuelvan a jugar hoy, pues me imagino que será en la misma línea. Supongo que habrás visto el partido de Milán del otro día. Sí. Caen ahí al final de todo por un, ¿no? Que tuvieron una canasta para forzar la porra. Sí. La Euroliga es una competición. Este año hablamos de que la Liga Endesa ha dado un paso adelante. Yo creo que la Euroliga también. Madrid con Olympiacos ayer, analizas todos los equipos y todos los equipos tienen un potencial enorme. Todos los equipos le pueden ganar a todos los equipos y bueno, es una liga con muchísimo nivel. Entonces, bueno, pues los partidos estamos viendo que se disputan ahí al final y el Milán Baskonia no iba a ser una excepción. Todo el mundo también dice, ¿no? Es que Baskonia ha tomado decisiones como lo de Pedro, porque tienen muy puesto el foco en la Euroliga este año, porque la Final Four va a ser allí y tal y cual, pero bueno, es que en la liga Baskonia está tercero detrás de quien está. Sí, ganando con una autoridad enorme, ¿no? Muchos partidos con muchísima autoridad, porque son uno de los grandes de Europa y por ende de España. Tiene un plantillón. Sí. Poco que añadir a tu definición. Sí, un equipo que tiene todo, mucha polivalencia, muy bueno, tiene físico, tiene calidad, tiene tiro, tiene poste bajo, tiene contraataque. Bueno, pues todo lo que tiene un equipo grande. ¿Y cómo se hace creer a la
Bueno, pues haciendo bien, lo de siempre, es que ya lo hemos hecho otras veces, haciendo muy bien las, digamos, los básicos que siempre os digo, e intentar, no darle regalos a un equipo que de por sí es ya tan, tan difícil, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, minimizar los errores, ¿no? No regalar nada, ¿no? Que a veces nos ocurre, en balones perdidos, en rebote defensivo, ahí tenemos que estar muy bien y luego, lógicamente, nos hará falta brillantez y acierto en el aspecto ofensivo, ¿no? A estos equipos solo les ganas, tienes que estar muy bien defensivamente, sin duda, pero también tienes que estar muy bien ofensivamente. Hombre, claro, enfada, ¿no? Enfada y frustra. El jugador se frustra cuando falla, ¿no? Yo estaría más preocupado si no fuésemos capaces de generar, ¿no? Pero sí que somos capaces de generar esos tiros abiertos, con, a veces muy francos y, bueno, pues no los metemos por un motivo u otro, ¿no? Por falta de acierto, algún momento puntual en el que vienes a estar una semana enfermo y, bueno, pues seguramente te afecta en el partido. Pero, bueno, nuestro trabajo es seguir insistiendo o seguir buscando generar esas acciones, ¿no? El problema es cuando no eres capaz de llegar a tirar. Pero también es cierto que directamente relacionado con el ataque, al margen del acierto, está el rebote ofensivo, donde le das muchas más posesiones al contrario, tú las pierdes, sacas de fondo muchas más veces. Entonces, por ahí empezará nuestro ataque. Nuestro ataque tiene que empezar siendo buenos en una faceta que en los dos últimos partidos no lo hemos sido. Mira, precisamente lo que te iba a preguntar, Moncho, el acierto es un poco sin inspiración, pero quizá no tanto, ¿no? Es decir, ¿encontráis alguna en esos dos últimos partidos? Ha sido un déficit importante. Sí. Sí. Encontrando el tiro. ¿Encontráis una explicación a por qué bajó ese tan notable en el capítulo reboteador? Ojalá pudiéramos hacer una valoración general y decirte, boom, esta es la clave, ¿no? Por este motivo. Acciones puntuales de muchísimas batallas individuales que perdemos, algo en lo que insistimos mucho al jugador. A veces el jugador, una vez que el balón va por el aire, ya da por finalizada la defensa, y la defensa no finaliza hasta que tú no tienes el balón en tus manos. Hay algunos rebotes que te pueden caer largos. Siempre vamos a perder rebotes, ¿no? Porque todos los equipos los pierden, igual que nosotros capturamos. Pero entre 9 y 17 hay casi un 100% de diferencia, ¿no? Una cosa es que te muevas en 9-10, que suele ser lo habitual en un partido, la media en un partido de ACB, y otra es 17-18 rebotes, ¿no? Yo creo que tenemos que concienciarnos todos, colectiva e individualmente, de que es una batalla personal que tenemos que librar. Y muchas veces yo creo que ponemos el foco equivocadamente, ¿no? Porque no se trata de capturar tu rebote, se trata de que no lo capturen ellos. Y cuando ellos no lo capturan, siempre cae en tus manos. Es la máxima de Bremini, de que el rebote es bastante todo, no solamente de los tipos. Sí, sin ningún tipo de dudas. El rebote es tarea de todos. El primer rebote de ataque que perdemos en el partido contra Murcia es el de un exterior. Y me viene a la cabeza otro de Alex Urtasun en un momento importante del partido también, por ejemplo. Es tarea de todos, sin ningún tipo de dudas, como todo, ¿eh? Pero rebote es tarea de todos. Nos vamos a estar Pepe Pozas por primera vez. Hasta ahora se venían repartiendo los minutos, si no al 50%, si un porcentaje de 40-60, algunas para uno, otras para otro. Son dos bases también de distintas características, va a tener que jugar más tiempo David Navarro, presumo. ¿Cómo afecta la planificación? Bueno, pues compensándola, ya la compensas en verano a la hora de construir el equipo. El equipo se construye con... Pero prefiero a la hora de plantear el partido, Pepe tiene una manera de jugar mucho más específica, ¿no? Mejor, bueno, Pepe tiene su forma de jugar. Bueno, tendremos que aprovechar las otras virtudes que tienen tanto Albert como David, ¿no? Los tres jugadores son diferentes y, bueno, lo que tendremos que hacer es aprovechar esas virtudes que tiene tanto, repito, Albert como David. La realidad de la competición nos dice que Pepe no va a estar y los dos bases del equipo ahora son David y Albert. Jugaremos con ellos intentando, repito, aprovechar esas virtudes que ellos tienen, que tienen muchas. Supongo que, imagino que debe ser todo concentración, pero
Pero igual ha llegado el momento de que haya más regularidad en los jugadores a la hora de su aportación. Hemos visto muy buenos partidos de Obos, de Chans. Sí. Pero igual nos falta esa línea. Claro, es que por ejemplo. Voy a usar un ejemplo solo, ¿no? Para no pararme en cada caso, porque cada caso tiene su explicación, ¿no? El caso de Andy, que estaba jugando francamente bien, bueno, pues una gastroenteritis que no os olvidéis que hace dos semanas afectó al 80% de la plantilla, le hace estar prácticamente todas las semanas sin entrenar. Hace un esfuerzo por volver, por competir, el día de la competición se encuentra mal y compite y juega igual. Entonces, bueno, pues claro. Vamos a buscar esa regularidad, vamos a ver si también tenemos la regularidad de estar todos sanos una semana, ¿no? Porque no hemos estado nunca, desde el principio de temporada. No hemos estado nunca un periodo de tiempo en el que podamos trabajar con toda la plantilla, por un motivo u otro. La de Costas, la de Singler, lo de Pepe, lo de Andy, siempre ha habido algún problema, ¿no? Ya no voy a hablarte de Maxine, siempre hemos tenido problemas. Eso sí que es necesario, sobre todo por ellos, no por el equipo. Por el equipo, pero hay estados de forma puntuales que no puedes hacer nada. Si enfermas, enfermas. Y enfermar implica a lo mejor perder 3 kilos, estar en cama, no entrenar. Y lógicamente no llegas en las mejores condiciones. Y lo cierto es que hace un par de semanas, con estos virus gástricos, nos han atacado a todos, vamos, prácticamente. Entonces, a veces por eso, quizás. Por ahí. Para que vengan todos, vuelvan todos sanos, puede venir bien el parón en este caso para los que se queden aquí, eso, pues, que se acaban de recuperar, son pequeñas cosas, no son unas cosas otras otros, y luego eso, pues, que los internacionales vengan sin problemas. Bueno. Lógicamente, cuando yo no sé si es bueno o es malo, ya de las ventanas ya hemos opinado muchas veces lo que pensamos, pero como es algo que va a ocurrir y que no depende de nosotros que ocurra, bueno, el primer rezo es para que vengan sanos, lógicamente, que no les pase nada. Si nos va a venir bien o mal, no lo sé. Ojalá vengan todos enteros y sanos, y nos va a servir para, bueno, pues recuperar alguno, para otros seguir trabajando, otros irán a competir con sus selecciones. Bueno, pues como ha ocurrido el año pasado, tendremos que hacer, digamos que casi un, bueno, sin casi, será una planificación individual para cada jugador, y sobre eso trabajaremos, porque luego además el equipo, bueno, pues con la marcha de Nick, la marcha de Nacho, la marcha de Trigui, por ejemplo, pierde muchos jugadores interiores, entonces el equipo queda desequilibrado en el aspecto del trabajo colectivo, y lo que haremos será enfocarlo pues al trabajo individual como hemos hecho el año pasado. ¿Más preguntas?